Muy buenas noches, distinguidos deportistas, cibernautas de TelemundoPR.com. Estamos en directo desde el estudio más grande de Telemundo, un estudio de mucha historia. Aquí las producciones de Paquito Cordero, Noche de Gala y hoy día el show de Raymond Arrieta. Así que estamos en un lugar de mucha historia. Aquí en Telemundo estamos en directo para este sorteo del Baloncesto Superior Nacional 2024. Tenemos la grata compañía de los apoderados, gerentes generales, staff técnico de los dos equipos que componen el BSN, la directiva también. Y vamos a comenzar con el saludo oficial y doy la bienvenida a la nueva presidenta de Telemundo y gerente general de Telemundo Puerto Rico, Migdalia Figueroa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por aquí estoy bien? ¿Me oyen bien? Okay. Buenas noches, bienvenidos a Telemundo, la casa del BSN. Bienvenidos también a mi primera semana de trabajo. Hoy es mi sexto día, así que eh, eh, estoy muy, muy emocionada de que mi primera semana tenga el placer y el orgullo de estar aquí con ustedes. Eh, en el 1990 cuando me fui de Puerto Rico, una de las cosas que me dio tristeza de irme era de dejar de ver los juegos baloncestos locales porque no estaban todos esos servicios y todas esas maneras que uno tiene ahora que de, de ver eh, nacional o internacionalmente algunos productos. Y cuando me fui, yo era súper súper fanática del baloncesto. En aquel momento era el momento de gloria de Raymond Dalmau y del Quijote. Yo era fanática de Isabela, donde jugaba Edwin Peyot, y yo con mis amigas de, de la universidad recorríamos toda la isla persiguiendo los juegos porque nos encantaba. El día que conocí a Ricardo Aldamao, me emocioné muchísimo y se lo dije porque realmente yo me fui en un momento en que el baloncesto puertorriqueño estaba viviendo gran gloria. Y gracias a ustedes estamos nuevamente en un momento glorioso para el deporte, así que les deseo muchos éxitos a todos. Sé que vamos a disfrutar mucho la temporada y que va a ser una temporada magnífica. Y esta noche, suelto. Que Dios reparta suerte a los mejores equipos y, a, y que todo el mundo tenga una estrategia y que todo el mundo pueda disfrutar de la noche. Quedan en sus casas. Gracias, Migdalia. Bueno, señoras y señores, este es el cuarto año del matrimonio del BSN y Telemundo. Eh, quiero compartir un dato curioso. En el deporte es bien importante las cábaras. Mucha gente cree en las cábaras, el factor suerte. Ustedes lo saben. Miren este detalle: el primer año el BSN con Telemundo ganó Arecibo. Con la A. ¿Quién ganó el segundo año? Bayamón, con la B. ¿Y quién ganó el año pasado? Carolina, con la C. Si seguimos sin, no hay equipo con D ni con E. Le tocaba Fajardo, pero se mudaron. Se mudaron para Guada. Entonces, vuelve para A. Porque después de, la, después de la F viene la G. ¿Dónde está Guainabo? Bueno, ahí lo dejamos. Detallitos curiosos. En esta transmisión, como hicimos el año pasado, tenemos la aportación extraordinaria de Felipe vale Felipe Martínez, que está con nosotros. Aplauso para él, con su análisis. Un placer estar aquí con ustedes. Déjame decirle, hace tres semanas hubo un torneo espectacular de baloncesto de escuelas superiores de Estados Unidos en la cancha de Carolina, allá en el Calentón, que vino el hijo de Nelson Avilés, Alejandro Avilés, de Dream City de Arizona, vino Felipe Quiñones, IMG, miró a los muchachos de, de, del hermano de Dalmau, que están en la academia de Central Florida. Y el primero que llegó allí, y el último en irse, Felipe haciendo su scouting del talento de las escuelas superiores. Señoras y señores, ya ustedes conocen los amigos apoderados que están acá. ¿Cuál es el orden? Yo les voy a compartir ahora a los amigos deportistas que nos están viendo en la página web de TelemundoPR.com y en la página de Telemundo Facebook. El orden es el siguiente. Primero, escogen Manatí, los osos. Son los primeros y escogen últimos en la segunda ronda. Son tres rondas. Las primeras dos van a ser transmitidas. Le sigue el segundo turno es para Santeros de Aguada, que van a coger también segundos en la segunda ronda. Santurce Cangrejeros tienen un back-to-back -back tercero y cuarto, más cogen décimo en la segunda. El campeón Carolina va a coger quinto y en la segunda ronda noveno. Luego entonces vienen los debutantes criollos de Caguas, que tienen cuatro spots, cuatro picks, sexto y décimo en la primera, quinto y sexto en la segunda. Indios de Mayagüez son los séptimos en la primera. Seguidos entonces tienen también en la segunda ronda. San Germán coge octavo, más dos turnos en la segunda. Ponce, noveno y duodécimo. Ponce no coge en la segunda. Bayamón es el penúltimo de la primera ronda, luego coge séptimo en la segunda. Guaynabo no participa en la primera, es el undécimo de la segunda. Capitanes de Arecibo, Piratas de Quebradillas, no están en las primeras dos, intervienen entonces en la tercera ronda. Así que ya los amigos que nos están siguiendo en todo el planeta a través de la web, ya saben cuál es el orden, vamos entonces de inmediato, ¿están ready? Vamos para encima, que yo sé que muchos de ustedes van a ver la pelea de Amanda, así que quieren ir rapidito, vamos a comenzar con el equipo que le toque el honor de escoger primero, primer pick, primera ronda, pedimos que pase al frente, me imagino que va a ser don Flor Meléndez, con los Osos de Manatí, primer turno. En lo que lo anunciamos, vamos a recordar que el equipo de Manatí debutó en la liga el año pasado, el traspaso de los Brujos de Guayama, terminaron con récord de 11 y 25, y lo más interesante es que ya han anunciado a Jimmy Jackson y a Tyler Davis, talentos que van a impactar sin lugar a la menor duda. Flor Meléndez. Los Osos de Manatí seleccionan a Ethan Thompson. Ethan Thompson, la selección, jugador FIBA, Osos de Manatí, Ethan Thompson, y vamos de inmediato con Felipe Faurivales. Ethan Thompson definitivamente el jugador más completo en este sorteo. Tuvo sus cuatro años en Oregon State, que en sus cuatro años solamente tuvo una temporada que promedió menos de 10 puntos. Sabemos lo que está haciendo en el g League esta temporada con los capitanes del México City, promediando 22 puntos por juego, pero para mí el detalle importante es su experiencia FIBA. Representó a Puerto Rico en el U18 en el 2016 y de ya debutó con el equipo adulto de... De Puerto Rico, sabemos que los Osos de Manatí entran esta temporada como uno de los mejores equipos en cuestión de talento nativo. Ya anunciaron a Jordan Howard, ya anunciaron a Evan Jackson, a Taylor Davis. Sabemos que tienen a Isaac Sosa, a Keri y ahora le añaden a Ethan Thompson. Que va a ser bien interesante ver por qué refuerzos se van, porque en cuestión de talento nativo ya tienen un starting five ahí. Ahí gracias. Felipe Martínez, Fabulívale. La pregunta para Flor Merendez. Flor, el, el detalle en particular del punto de vista técnico-táctico que te convenció que esa era tu pick. Bueno, Ethan es un jugador que puede jugar en las tres posiciones de la 1 a la 3. Es un jugador que jugó muy bien el, el torneo universitario. Está en la selección nacional y creemos que era el mejor pick que tenía este sorteo. Muchas gracias, Flor. Ahí está Osos de Paratí, Ethan Thompson, la primera selección de este sorteo 2024. Vamos para el segundo pick y le corresponde... Al regreso de los Santeros de Aguada con Omar González, coach. Santeros de Aguada, que luego de tres años de docencia regresan el baloncesto a esa área oeste de Puerto Rico para crear esa rivalidad con Mayagüez, con Quebradillas. Y el equipo que viene de ser campeón en el 2019, Omar González, Santeros de Aguada. Sí, los Santeros de Aguada escogen a Davon Reed. Davon Reed a debutar. Ya con la selección, pero vamos con más detalles con Felipe. Devon Reed tuvo una gran carrera colegial en la Universidad de Miami, promedió 15 puntos en sin senior, y, y eso lo llevó a ser drafteado en la segunda ronda del 2017 NBA Draft. Tuvo sus pasos en la NBA también jugó en China, pero yo creo que ahora todo el mundo lo conoce porque representó y debutó con el equipo nacional en las pasadas ventanas, lo hizo muy bien, es un two-way guard, es un buen scorer, y yo creo que Va a ser un jugador que va a añadir mucho, no tan solo en el lado ofensivo, sino en el lado defensivo. Y destacando que, desafortunadamente, Dimensio Bond estará fuera de la temporada por lesión. Y yo creo que la Bond Reed puede llenar ese espacio que, que también va a dejar Dimensio Bond. Gracias, Felipe, con Faulibar. Y ustedes saben que una de las cosas que más ayuda a las ligas deportivas son las redes sociales. Y esa página Faulibar está al paro ahí con la información. Así que gracias por esa aportación el baloncesto, Felipe. Sé que eres un fiebre. Nos quedamos entonces ahora para el turno número 3. Bueno, la pregunta para Omar, espérate, discúlpame, sí. Omar, ¿y ¿a ti en, en términos técnico-tácticos lo que te convence a esa, esa selección que hiciste? Sí, este, nosotros entendemos que Davon puede defender cuatro posiciones de la 1 a la 4. Es eh, un jugador que hace todo lo que tiene que hacer para ganar el partido. Eh, así, tiene una edad buena, 17, 28 años, así que yo creo que es una de las mejores decisiones que, de, que podemos hacer en el segundo pick. Sin duda alguna, mucho éxito. Gracias. El regreso ahí de los Santeros de Aguada, sólido con esta selección. Vamos entonces al tercer turno que corresponde en el back to back. Se queda con nosotros para el tercero y el cuarto el equipo cangrejeros de Santurce. René Morales, cangrejeros dirigidos este año por Brad Greensburg, el ex metropolitano. Terminaron por encima de 500 el año pasado con 19 y 17. Y en el off season, pues añadieron figuras como Walter Hodge y reconfirmaron el regreso de Kenneth Farid. Así que. Santurce haciendo ruido también, como todos los equipos aquí, haciendo su trabajo. Vamos con el turno número 3. Cangrejeros de Santurce, René. Eh, los Cangrejeros de Santurce con el turno número 3 escogen a Giovanni Santiago. Giovanni Santiago, el pick número 3 para los Cangrejeros, Giovanni Santiago. Dímelo, Felipe. Giovanni, un poengal de 6-1 de 24 años, que lleva cinco temporadas en la Universidad de Kent State. Hoy incluso fue su senior night en Kent State y anotó más de 20 puntos. Un jugador que puede defender, es largo, sabe manejar el juego. Yo creo que es un jugador que también lo que sobresale es defensa y su experiencia FIBA. Representó a Puerto Rico en torno a juvenil. Así que yo creo que va a ser una, bu una buena adquisición para los can cangrejeros de Santurce, que sabemos que tienen a Walter y a Cliff Durant, pero sabemos que añadirle un poengal a, a ese backcourt va a ser bien interesante. Proyecciones de Santurce con, para con Giovanni. Bueno, como dice, dice Felipe, nosotros vinimos a buscar complementos que nos hacían falta. En este caso, teniendo a Clifford y teniendo a Walter, son nuestros puengares más veteranos. Eh, estamos buscando ese joven que nos pueda dar piernas frescas, energía, cambiar el tiempo de juego. Así que entendemos que Giovanni nos puede ayudar de inmediato. Bueno, Santurce, tienes el back to back. Vas para el pick número 4 y estamos ready. Eh, con el cuarto turno seleccionamos a Kyle Rose. Kyle Rose, turno número 4, Santurce. Dímelo, Felipe. Kyle Rose es un guard de 6-4, que, que ha ido de menos a más a la Universidad de Fordham. Actualmente está en su quinto año en Fordham y está teniendo su mejor temporada en college basketball, promediando 10 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 steals, tirando 39% del triple. Pero lo más que me interesa y lo más que llama la atención es su defensa, su físico, al punto que está segundo en steals en la conferencia esta temporada. Así que yo creo que Carlos Rose es un two-way two player que va a añadirle mucho a los candidatos de Santurce para jugar varias posiciones, así que muy buena selección. Te va por el lado defensivo, entonces como su punto. Obviamente pues, lo cogemos porque sabemos que puede defender y se puede mantener en cancha y puede jugar de inmediato, pero también estamos buscando tiradores, es otra cosa que necesitábamos complementar del grupo. Así que entendemos que con el porciento de tiro verdad y con el poder de anotación que tiene el Kyle Rose nos puede ayudar también de inmediato. Gracias, cangrejeros. Ahí se fueron los turnos 3 y 4 en esta primera ronda. Recuerden que son 12 picks en cada una. Estamos con dos rondas en la transmisión, luego hay una tercera fuera del aire. Y corresponde el turno ahora en el, la selección número 5 al equipo campeón, en un cambio, en un puesto que era originalmente de Mayagüez, y le corresponde al número 5 Gigantes de Carolina, Héctor Horta, y los gigantes de Carolina, campeones de Puerto Rico, venciendo una espectacular final a Bayamón, figuras como Waters, Condi, Scott, la Antorcha, y añadiendo a David Huertas en la temporada muerta. Y que ahí está Carolina con el reto de defender el campeonato. Tocayo, adelante. Con el quinto turno, los gigantes de Carolina cogen a Tori San Antonio. Ahí está, Carolina con el quinto turno. Felipe, tu análisis. Tori San Antonio, un guard de 6-4 de 22 años que anda en su quinto año en Cal State Fullerton. Ahora mismo está promediando 8 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Cuando estuvo en high school, fue un top 100 recruit de su clase. Y algo bien interesante es que su defensa es tan impactante que el año pasado fue el, fue el Defensive Player of the Year del Big West Conference, de su conferencia. Y algo bien interesante es que a su hermana, menos la vamos a ver pronto siendo drafteada en el BCN femenino, porque es el hermano mayor de Trinity, San Antonio. Héctor, ¿qué te convenció en ese pick? Eh, Tori, un jugador aguerrido, Fajón, poder defender de la 1 a la 3, espigado, largo, eh, el catch and shooter, que tira más de 40%. Era un gol que estábamos siguiendo y entiendo que va a ser un juego de decenas por muchos años. Muy bien, San Antonio con los gigantes de Carolina, campeones de Puerto Rico, en el pick número 5. Llegamos al punto medio de esta primera ronda y le corresponde al turno a los debutantes criollos de Caguas, regresando el baloncesto al Valle del Turabo en la mudanza de Humacao. Así que Caguas tiene este sexto turno. Estamos invitando aquí a pasar al frente a su apoderado John Herrero. La presión. Cagueña. El turno número seis, Caguas. Ay, casualmente hace uno, una semana hablé con Ricky Calzada, un grato recuerdo de los criollos, hablando de una cosita de Munich 72. Adelante, Herrero. Buenas noches a todos con el turno número seis, Caguas tiene el placer de coger a José Placer. Placer. Con los criollos, dímelo, Felipe. José Placer es un guard de 6-1 de 23 años, pero en verdad es un combo guard. Él empezó su carrera en la, cual a la UMBC, hizo un transfer a North Florida. Tuvo ese shirt porque todavía las reglas no habían cambiado, pero rápido que pudo debutar con el equipo, tuvo tres temporadas corridas, promediando 14 puntos por juego. O sea, la consistencia que tuvo es impresionante. Decidió para su último año ahora ir para South Florida. Ahora no, no, no tiene tanta, tanto protagonismo como tiene North Florida, pero como que era ha sido un jugador de impacto. Ha representado a Puerto Rico en tres torneos juveniles y fue el capitán de Puerto Rico en el U18. Yo creo que José Placer es un jugador que, que te puede jugar la uno en momentos, pero en verdad su habilidad de anotar es increíble. Yo creo que los, los criollos de Caguas necesitan el mejor talento posible que ellos puedan escoger en este draft. Yo creo que José Placer fue una buena selección. John, satisfecho con que haya llegado Placer al turno 6. Era uno de los nombres que, que habíamos parajeado entre las opciones que sabíamos que iban a llegar. Y como dijo muy bien él, encaja con los las herramientas que ya tenemos y lo que estamos buscando para crear un mejor equipo en Caguas. Muchas gracias, John. Ustedes. Así que ahí tenemos Criollos de Caguas debutando en este sorteo con su selección. Tienen el placer ahí con Caguas en el sexto turno. Vamos al pick número 7. Le corresponde a los indios de Mayagüez. Cristian Dalmao, su dirigente, Mayagüez, estuvo cerquitita de los 517 y 19 el récord. De Mayagüez 2023, anunciando a Willy Colstein como refuerzo, Mario Andriolo como asistente técnico, y Cristian Dalmao con el reto se mantiene ahí con el equipo de Mayagüez. Cristian, turno número 7, suyo. Adelante. Buenas noches, los indios de Mayagüez seleccionan a Mati Uli. Bueno, ahí está Mayagüez. Dímelo, Felipe. Un gal de seis pies de 24 años y si le suena muy bien el apellido, pues sí. Es el hijo de Bush Lee, una leyenda de nuestro baloncesto. Eh, estuvo en la Universidad de St. Peter's, donde fue parte en la temporada 2021-2022 de uno de los runs más históricos que hemos visto en el March Madness, cuando ayudó a St. Peter's llegar a la Elite Eight, que después se eliminaron con North Carolina. Hizo su transfer a Missouri State. La primera temporada, después de dos juegos, se lesionó la rodilla. Pero lo impresionante ha sido que esta temporada, que fue su regreso de esa lesión, Está teniendo su mejor temporada en college basketball. Se ha convertido en un armador increíble, conoce muy bien el juego, tiene tremendo IQ y yo creo que va a ser, que va a darle mucho a, a los indios de Mayagüez. Como exjugador y coach que eres, ¿lo más que te llama la atención de, de Lee? Eh, su temple de juego, cómo lleva el juego, eh, su capacidad de, ah. de, de, de no cometer mucho tenor y yo entiendo que es uno de los point más puros que bien en el, en el sorteo. Bueno, gracias, Cristian. Felicidades a Mayagüez con ese séptimo turno para que vean el talento que hay en este draft Estamos en el séptimo turno y todavía seguimos escuchando nombres que prometen impacto en el baloncesto superior nacional. Vamos a la octava selección de esta primera ronda. Vamos con los atléticos de San Germán. Javier Gutiérrez, junto con, con Eddie Cassian y todo el staff ahí, barajeando los nombres para el pick número 8. Equipo CUNA del BCN, 14 campeonatos. Y el equipo que protagoniza el cambio, que es inusual, pero interesantísimo, de refuerzos, donde adquieren a Mitch Creek en la transacción con Ronald Hollis Jefferson. Así que tenemos a Casiano y en este caso Javier Gutiérrez anunciando el pick número 8 que corresponde al monstruo, a la cuna. Buenas tardes. En bueno, eh, la posición 8 cogemos a Kyle Magui. Ahí está. Kyle Magui es un guard de 6-4 de 22 años que empezó su carrera colegial en división 2, pero después de dominarla, pudo conseguir ese transfer a división 1 a Sacred Heart. Actualmente está promediando 10 puntos 3 rebotes, tirando 36% del triple. Tiene tremendo físico. Yo creo que es un jugador que ha demostrado que cuando las cosas se ponen difíciles, él siempre sale adelante. Y eso es una de las cosas que más me llamó la atención. Así que yo creo que va a caer muy bien en lo que están creando allí en San Germán. Apunten, Kyle Magui, para el equipo de los Atléticos de San Germán. Vamos al turno número 9 y vienen ahora los Leones de Ponce. Pero espérate, no te me vayas, San Germán, tu comentario también del punto de vista gerencial. Más o menos, ¿qué vieron en él al momento de decidirse? Nosotros queremos jugadores que, tengan, que puedan jugar varias posiciones. Estamos ante un jugador que es un combo guard, que, ¿verdad? siguiendo la, la filosofía de nuestro dirigente, gerente de la dedicación, ¿no? jugadores que, que sean híbridos. Que puedan anotar, todos conocemos que nuestro Coliseo es paraíso de tiradores, por lo tanto, siempre estamos buscando que puedan anotar que pueda llevar el juego, que pueda llevar haber tránsito dentro del juego. Así que estamos ante esa consideración de ese jugador y estamos muy contentos de seleccionarlo. Ahí está, gracias, San Germán. Así que están escuchando mucho jugador polifacético, híbrido, combo, eso le da más valor. San Germán, Calma, aquí número 8. Vamos al turno número 9 y ahora sí vamos con los. Leones de Ponce, Ponce Leones, eh, Gabriel Ortiz, en este turno 9 para el equipo de Ponce, campeón 14 veces en el BSN, tuvieron el back-to-back -back del 2014-2015, están trayendo a Sergio Hernández para dirigir nuevamente y equipo que se quedó cortito de la postemporada con un juego extra frente al equipo de Mayagüez, así de intenso fue esa campaña 2023. Y ya anunciaron extensión de contrato para Jared Ruiz. Ponce Leones. Turno número nueve, que era originalmente de los Mets de Guaynabo. Turno nueve. Adelante, Ponce. Eh, buenas tardes a todos. Los Leones de Ponce seleccionan a Tyler Hawkins. Tyler Hawkins para Ponce. Felipe. Tyler Hawkins es un guard de 6'4, de 25 años que, estuvo, que actualmente está jugando en la Universidad de Barry División 2, que jugó, perdón, en la Universidad de Barry División 2, pero me dio 10 puntos de rebote, 3, 3 asistencias. Llegó a firmar en el Gili con los 12 Ola Magic eh, para los tryouts, no pudo hacer el equipo, pero eso demuestra el gran talento y el gran potencial que tiene. Yo creo que es un jugador que la va a añadir mucho a esta liga y no se sabe si viene Trent Fraser o no esta temporada, porque so yo creo que Tyler Hawkins pudiera llenar ese espacio en lo que llega Trent Fraser. ¿Qué esperas de Hawkins? Eh, Hawkins es un gal versátil, eh, por su estatura puede jugar la 1 o la 2, hablamos con su coach allá en la universidad, nos habló muy bien de él, igual vimos los videos, eh, tuvimos una llamada con él y, y entendemos que es un jugador que, no, que nos puede ayudar, eh, tira, creo que tiró 37% de 3 en su último año colegial y, y entendemos que nos ayuda en esa profundidad en el perímetro. Excelente, mucho, mucho éxito a los Leones de Ponce. Para completar el pick número 9, ya estamos en las postrimerías de este primer round y regresan los criollos de Caguas, que ya Caguas escogió en el turno número 6. A José Placer, viene Caguas, luego vendrán los vaqueros de Bayamón y Ponce regresará para cerrar en el spot número 12 de la primera ronda. Así que ya tenemos nueve selecciones. Recuerden que luego viene la segunda ronda que también va a ser transmitida por aquí por telemundopr.com, página Facebook de Telemundo. BCN 2024, el pick número 10, criollos de Caguas apoderado, John Herrero. Buenas noches nuevamente, Caguas escoge con el pick 10 a Richard Núñez. Ahí está Richard en el turno número 10, Felipe. Richard Núñez, dominicano de 19 de 23 años, representó a la República Dominicana en el U18 America Championship del 2018. Lo, lo, lo que me gustó mucho de él es que él empezó jugando Community College en su carrera colegial, pero logró hacer un transfer a División 2 a Limestone, donde promedió 11.5 rebotes, un steal, un block. Es un jugador sumamente versátil, puede defender varias posiciones, ya tiene esa experiencia FIBA, así que yo creo que es de esos jugadores como Víctor Lee, ¿no? que son dominicanos, pero también pueden jugar nativos en esta liga, así que yo creo que un, un, una tremenda firma y no es todos los días. Que uno puede draftear a un jugador de 19. Herrero, eso estaba ahí, salió por debajo de la manga, ¿cómo fue? Esa, esa no salió, o esas fueron do, dos o tres velas que pusimos. Estaba <laughs> puesto, nos fuimos en, en dos lados completamente opuestos de juego, pequeño y grande, Estamos bien contentos. Muchas gracias. Ahí está la presión cagüeña. John Herrero y su staff de trabajo en la cancha criolla. Penúltimo turno para concluir la primera ronda. Y aquí están. Los subcampeones y ex campeones y máximos campeones, Vaqueros de Bayamón y el equipo vaquero de Bayamón en este penúltimo turno número 11 con su gerente general Wilfredo Pagán. 16 campeonatos para Bayamón y, pues, no solamente 16 campeonatos, son 26 finales, porque el del año pasado fue su décimo subcampeonato en el baloncesto superior. Así que Vienen los vaqueros, el pick número 11 corresponde a Bayamón. Dímelo, Wilfredo. Bueno, buenas noches a todos. En el turno número 11, los vaqueros de Bayamón seleccionan a Gerardo Teixeira. Gerardo estaba ahí, Felipe, en tu lista. Gerardo Teixeira, 6, 8, 26 años. Para mí, este pick es bien emocional, porque este es un jugador que dominó lo que es el baloncesto escolar con Academia de Santa María, que es un tremendo dúo con Luis López, el que vio eso, es imposible olvidarlo. Y no tan solo eso, su hype era tan grande que representó a Puerto Rico en seis torneos juveniles. Lo que pasa es que tuvo problemas personales, problemas de lesiones y estuvo fuera del baloncesto por dos años. Esta temporada hizo su regreso con los gigantes de Ponce, lo ayudó a llegar subcampeones en la liga. Y es un jugador que puede ser un double, double machine, tiene el físico, conoce el juego FIBA. Y en verdad es emocionante porque de, de ver lo que se quitó del baloncesto a verlo ser... A verlo ahora a ser drafteado en el BCN en la primera ronda habla mucho de él y, y muy bueno por los paquetes que vayamos. Me imagino que eran conscientes del detalle de que estuvo dos años fuera y está haciendo haciéndose comeback y aún así están más que decididos por este pick. No, definitivamente, él lleva jugó toda la temporada de la Liga Puertorriqueña, tuvo unos grandes números, muchacho alto, puede tirar el triple, juega físico, eh, no, no se encuentra ese tipo de jugador todos los días y aprovechamos la oportunidad. Ahí está, pues muchas gracias y felicidades. Vaqueros de Bayamón, gracias a Wilfredo Pagán. Gerardo Texeira fue el pick número 11. Y vamos a la última selección de la primera ronda, señoras y señores. Regresan los Leones de Ponce. Y ya Ponce escogió el pick número 9. Se fueron con Hawkins. Ahora viene Ponce para su segunda selección. El equipo ponceño cerrando esta primera ronda. Y regresamos con Gabriel. Gabriel Ortiz, gerente general. Y... Luego de esto vamos entonces al halftime para el paso a la segunda fase del sorteo. Culminando el primer round del draft 2024 del baloncesto superior nacional. Telemundo.pr.com en todo el planeta. Nos están viendo fanáticos del BCN en todos los spots. Baloncesto, dímelo, Ponce. La segunda selección seleccionamos al, al jugador Jalen Colón. Jalen Colón. Felipe. Jencolón es un jugador que es sumamente versátil. Yo sé que los Leones de Ponce siempre estaban buscando ese tipo de jugadores y yo creo que les cayó perfecto en esta última selección. Va a ser de impacto y de verdad que los Leones de Ponce es un equipo que está buscando volver a estar en la ruta ganadora, volver a estar en esas conversaciones de, de favorito para ganar. Yo creo que con estas dos selecciones que hicieron en esta primera ronda se apuntan para eso. Son dos tremendos jugadores. Jugador para posición 1 y 2. Es un jugador de perímetro eh, excelente. Hizo su carrera en División 2, tiró... Un alto porcentaje de tres puntos de nuevo, era algo que estábamos buscando. Eh, así que, pues nada, entendemos que estamos satisfechos con, con ambas selecciones. Pues muchas gracias. gracias, mucho éxito. Sigue cogiendo más y más calidad el baloncesto superior nacional con todas estas selecciones. Y recuerden que hay jugadores de, del draft anteriores que los venimos a ver el siguiente año también impactando. De eso se trata. No todos son de impacto inmediato o no todos están disponibles o algunos se lastima. Muchas cosas suceden, ese es lo que hace interesante el factor riesgo del torneo. Vamos aquí al repaso, de Ethan Thompson con Manatí, Dem Reed con Aguada, Giovanni Santiago Santurce, igual que Kate Rose, Troy San Antonio con Carolina, Placer con los de Caguas, Matthew Lee, Indios de Mayagüez, Carl McGee, Atlético de San Germán, Hawkins con Ponce, tenemos a Ricardo Núñez con Caguas, Texeira Bayamón y Jalen Corón con los Leones de Ponce. Cerramos así, distinguidos deportistas, la primera ronda. Son los primeros 12 caracteros seleccionados para la temporada que arranca el 3 de abril, primer partido por Telemundo, sábado 6 de abril. Así que vayan haciendo sus tachones y su scouting de última hora para la segunda ronda, según lo que ya se fue. Vamos entonces a compartir ahora con el presidente. Del Baloncesto Superior Nacional, Ricardo Dalmao. Buenas noches, Héctor. Saludos a ti y a todos los que están conectados con nosotros ahí en Telemundo PR, en BCN, YouTube. Aquí bien contentos, obviamente otra temporada más, un sorteo de talentos bien versátiles, jugadores que la expectativa es que generen un impacto inmediato. Eh, tan pronto entren esta temporada. Otros que van a requerir pues eh, trabajo a largo plazo, pero definitivamente tenemos un sorteo. Como los que hemos tenido en otras ocasiones, eh, bien bayati y, que, y que, con jugadores que, que pueden generar un impacto inmediato en la Liga. ¿Cómo usted se siente como presidente de la Liga que, aún en la temporada muerta, noviembre, diciembre, enero, uno entra a las redes sociales y ya sean las páginas especializadas como la de Felipe, la guerra del BCN, los mismos equipos que están bien activos, estén constantemente hablando todo el año del BCN? Pero, orgulloso, obviamente bien contento y orgulloso del equipo de trabajo. Siempre que se hable de BCN cosas positivas, siempre voy a traer a la, a, obviamente a la conversación a los dos apoderados y sus equipos de trabajo, porque esto definitivamente comienza con el trabajo que ellos hacen, la liga pues amplifica ¿verdad? todo ese trabajo que ellos hacen, pero definitivamente pues eh, eh, ha habido un cambio y hay mucha, eh, mucho compromiso de estos apoderados eh, eh, por traer el mejor talento disponible, por darle un espectáculo. Por asombrar a sus fanáticos. Así que todo eso ha sido positivo y se ve a través de los años cómo, cómo siguen produciendo más fanáticos. Y ahora por Telemundo, más partidos todavía. Este año vamos a tener en Telemundo sábados y domingos y vamos a estar en punto dos miércoles y probablemente viernes también. Así que, que sigue siendo Telemundo la casa de, del BCN y estamos muy contentos ¿verdad? Con, con el trabajo y esperamos ¿verdad? seguir muchos años. Bueno, con esta cerramos. Ricardo Dalmau recientemente renovó su contrato como presidente de la Liga. La pregunta es: ¿su agente es el mismo de Chogey Otani? <laughs> Las ganas mías, ¿verdad? Pero no, <laughs> no, eh, no, definitivamente no, pero eh, bien contento. Definitivamente, eh, este, volvemos, cuando trabajas con gente, con el compromiso, con, con la capacidad que tiene este grupo, pues. Pues definitivamente pues, era una decisión eh, bastante automática. Eh, como todo, todo tiene su, sus retos, estamos en una etapa eh, tratando de seguir madurando el producto y, y es parte del trabajo. Tenemos retos nuevos, pero buscamos que sean retos de progreso. Así que, que, que estamos eh, eh, con muchas expectativas este, este año 2024, Héctor, porque, porque como bien sabes. Eh, has visto las contrataciones que han tenido los distintos equipos que demuestran que, que van a competir en serio, demuestran que todos realmente están buscando eh, la oportunidad de ganar el campeonato. No, es, no, no, están, no están compitiendo por participar, aquí todos están buscando cómo ganar el campeonato. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias a Ricardo, que tuvo el tostón de empezar la liga cuando lo de la pandemia y miren cómo ha ido subiendo ya en el cuarto año con Telemundo. Felipe, se va a integrar ahora Tatiana con nosotros, Tatiana Rivera, que va a estar haciendo entrevistas también. Vamos a pasar a la segunda ronda. Felipe, un comentario rapidito de ese primer round que te pareció. No, y quiero felicitar a todos los jugadores que fueron seleccionados en la primera ronda, obviamente los que van a ser seleccionados en la segunda y la tercera. Esto es un día donde muchas familias y muchos jugadores cumplen sus sueños, esto es un día bien especial y estoy sumamente contento de seguir viendo un gran talento joven. Eh, entrando al BCN y yo sé que cada sorteo va a seguir siendo más y más y más grande, así que sumamente orgulloso de ser parte de esto y hermano, y que se dé una gran temporada de BCN este año. Gracias Felipe. Ya ahí va a estar Tatiana con nosotros también para compartir la, las entrevistas. Vamos entonces ya al segundo round, señoras y señores, repasando el orden. Los 12 turnos de la segunda ronda, primero Mayagüez, segundo Aguada, tercero Mayagüez, cuarto San Germán. Quinto y sexto San, eh, Caguas. Santurce tuvo un back to back en la primera. Caguas tiene un back to back aquí en la segunda. Bayamón tiene el séptimo. Atlético de San Germán el octavo. Gigantes de Carolina, el noveno, Santurce el diez, Mets de Guaynabo. Se estrenan aquí esta noche en el turno número once. Y Osos de Manatí en el doce de la segunda ronda. Así que pasamos con el turno número uno del segundo round. Sería el trece global. Indios de Mayagüez. Así que de Ricardo Dalmau pasamos a Cristian Dalmau. Los indios de Mayagüez que tuvieron su primer round con la participación de los indios. Ellos escogieron en el pick número 7 con Matthew Lee en la primera ronda. Este es el segundo turno de los indios en la noche, el primero de la segunda ronda. Adelante, Dalmau. Sí, los indios de Mayagüez escogen a Jeff Heredia. Jeffrey Heredia. Jeffrey Pereira, del equipo de. Jeffrey Escolástico Heredia. Ok. Muy bien. Ah, Felipe no está. Estaba ahí Tatiana. Ya mismo tenemos la entrevista. El detalle de lo más que te entusiasma de su selección. Estatura 6-9, atlético, eh, joven. Tenemos eh, proyección y eh, no, no se encuentra mucha estatura, así que estamos, hay que escoger siempre estatura. Te veo entusiasmado. Sí, vamos a ver. Gracias, Cristian. Gracias. Ahí está Mayagüez con su segunda selección. Y Tatiana. Rivera con Cristian Dalmao. Único campeonato de los Indios de Mayagüez en el 2012. ¿Qué estamos haciendo? Ya empezaste, ¿verdad? Están dentro de, cogieron el pico ahora mismo. ¿Cuál es el plan de los Indios de Mayagüez para esta temporada? Bueno, siempre el plan es mejorar la actuación del año anterior, ¿no? Siempre es mejorar y, y pues tenemos un grupo joven, seguir trabajando, desarrollando y, y seguir escalando, ¿verdad? Ver hasta dónde podemos seguir subiendo. Tienen al refuerzo Wiley, que ya está confirmado. ¿Algún otro plan de quién va a ser entonces el próximo refuerzo de ustedes? Sí, ya tenemos un refuerzo. Estamos esperando que termine allá. Este, ¿verdad? Tenemos una cláusula de, de hasta que no termine de jugar no podemos decir quién es el jugador, pero ya estamos bastante cuadrados en el área de refuerzo. Gracias. Éxito esta temporada. Compañero. Gracias, Tatiana. Segundo turno de la segunda ronda. Y vamos con los Santeros de Aguada. Omar González, los Santeros de Aguada que también fueron los segundos en la primera y escogieron a Davon Reed, que ya está en nuestra selección nacional. Aguada con el turno número dos de la segunda ronda. Omar González. Sí, los anteros de Aguada seleccionan a Harry Sosa. Harry Sosa. Aguada, Sosa, segundo turno, segunda ronda. Así que Qué ves en él, qué es lo más que te, te llena en esa selección. Eh, Harry, Harry, yo tuve la oportunidad de ir a Harry en la, en la selección juvenil. Eh, es un jugador de esos que, que tiene cosas que los coaches no le pueden enseñar. Es bien listo en la cancha, juega múltiples posiciones eh, y además es de Aguada. Es bueno coger un jugador de Aguada, de, del pueblo donde la gente pueda identificarse con eh, él. Eso ayuda a la taquilla mucho, sin duda alguna. Éxito, Omar. Gracias. Santeros de Aguada y Criollos de Cagua, la verdad que mucha nostalgia cuando uno ve estos, estos comebacks en las franquicias de Puerto Rico. Así que mucho éxito porque todos dependemos de todos. Porque usted cuando juega local le gustaría que el equipo que venga de visitantes le, le traiga gente y le llene la cancha. Así que esto es teamwork. Vamos para encima. Adelante Tatiana con Flor. Aquí con Flor Meléndez me dijiste previo a que comenzara el sorteo, que ibas por Ethan Thompson. Fue el primer pick de este sorteo porque Ethan se suma a la plantilla de los osos. Bueno, yo creo que es un jugador bien interesante porque ya es un jugador que, que ha jugado en la selección nacional, un jugador que tuvo un buen torneo colegial, está teniendo un, un buen torneo en la G League y yo creo que es un jugador que nos puede ayudar a nosotros en varias posiciones. Y darnos más fuerza de, de la que tenemos ya. No solamente este a él. Tienes a Tyler Davis, Jordan Howard, Givan Jackson. ¿Cómo, cu ¿Cuál es el futuro de los Osos de Manatí para esta temporada? Sabemos que dependen también de que estos jugadores lleguen a tiempo para poder participar. Bueno, eso es la, lo más importante que tiene que pasar, que los jugadores no lleguen temprano. Son jugadores jóvenes. Lo, que, lo más importante de esto es que es un grupo de jugadores con mucho talento y muy jóvenes si llegan temprano pues yo creo que nosotros podemos tener una gran temporada gracias flor héctor gracias tatiana vamos al tercer turno de la segunda ronda y viene nuevamente en lo que casualmente es su tercera selección de la noche que son los indios de mayagüez Se regresamos con cristian dalmao tercer turno de la segunda ronda y tercer pick de los indios mayagüezanos el quinteto de la Sultana del Oeste. A escoger turno número 3. Luego vendrán los atléticos de San Germán. Turno 3, segunda ronda. Cristian Dalmao. Sí, los indios de Mayagüez escogen a Fernando Caballero. Fernando Mayagüez, el tercero. Detalles de él, ¿cómo lo bueno, describe? Es un chamaco con mucho talento para notar. Eh, trabaja duro. Eh, me gustó mucho su, su, su temple en el juego y, y su. Eh, me impresionó como el chamaco eh, a su corta edad puede anotar y tiene la capacidad de hacer su, su compañero mejor Perfecto. Wow. Gracias, Ahí están los indios de Mayagüez completando su tercer pick de la noche, uno en la primera y dos en la segunda ronda regresamos con Tatiana Roy Casanova, gerente de los Mets de Guaynabo mucho se ha hablado de los Mets de Guaynabo en estos días tengo que comenzar este, con la plantilla que ustedes tienen pero antes, José Juan Barea está formando parte ¿verdad? Este, de los Mets de Guaynabo. ¿Cómo ha sido José Juan Barea sumándose a los Mets? Sí, este, José, hemos estado trabajando fuertemente durante esta pretemporada. Eh, José ha sido parte de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Obviamente eh, la pretemporada ahora, eh, involucrado en cuestión de eh, cómo vamos a jugar esta temporada. A José le gusta jugar de una manera bien rápida, eh, le gusta darle mucha confianza a los jugadores y que tengan mucha libertad. Eh, no solamente ofensivamente, pero eh, también defensivamente. Así que estamos muy emocionados de tener a José aquí con nosotros en la parte técnica de, del equipo. Adquirieron a Hollis Jefferson desde eh, San Germán. ¿Cómo suma Hollis a lo que es la plantilla de los Mets? Mira, este, yo entiendo que Hollis, eh, ¿verdad? obviamente, uno de nuestros importados. Eh, va a ser lo que. Va a ser bien importante la manera que él lleva el juego, que él lidera el juego ofensivamente, eh, no solamente ofensivamente, pero defensivamente también. Es eh, un jugador que puede hacer varias, eh, varias cosas en cancha, puede manejar el balón, puede tomar buenas decisiones en cancha y él va a ser una pieza bien clave en cuanto a la, al decision making eh, primordial ofensivamente. Como te comentaba, las redes de los Mets han estado calientes, incluyendo la llegada de Howard. ¿Será entonces ese el segundo refuerzo de los Mets de Guaynabo? Eh, eso se lo dejo a, a la media y a ustedes, a que, a que lo adivinen. <laughs> Gracias, muchacho. Héctor, continúa. Sí, señor. Gracias, Roy. Gracias, Roy. Seguimos entonces. Vamos al turno número cuatro del segundo. Llevo esto rapidito, porque yo sé que muchos de ustedes quieren ver la pelea de Amanda Serrano. Así que voy ahí, pero sin chapucear. Turno número cuatro, Atléticos de San Germán. Javier Gutiérrez vienen los Atléticos que ya escogieron en la primera ronda, Kyle McGee. Y vamos ahora al pick número cuatro, segundo round, segunda selección de los Atléticos, la cuna. Adelante, bueno, San Germán. Eh, seleccionamos Ismael Valdés. Ismael Valdés. Con los atléticos, ¿cómo lo describes? Un jugador, y volvemos a la fórmula. Buscamos jugadores que pueden desempeñarse en varias posiciones. Tenemos un jugador de 6-9 que puede jugar en la posición 4, en la posición 5. Eh, entendemos que es de gran ayuda. Nosotros necesitamos un poco más de, de piernas, mano ahí en esas posiciones de la línea frontal. Así que estamos muy listos a recibirlo. Gracias. Gracias, Gutiérrez. Ismael Valdés con los Atléticos de San Germán es el pick número cuatro de esta segunda ronda y antes del quinto turno, regresamos con Tatiana. René Morales, gerente general de los campeones. De los de, perdóname, discúlpame, de los cangrejeros de. Es que en la lista, perdónenme, muchachos. Pe, pensando en, lo, en Carolina, no muchachos, me pusieron en lista que tenía aquí a, a, a Carolina. Perdóname, con mucho respeto. Plan para el segundo refuerzo, ahora sí, ustedes tienen ya a Kenneth Farid de la casa, ya es casi boricua, Kenneth. ¿Cuál es el plan para el segundo refuerzo de los cangrejeros? Bueno, ya ese jugador está firmado, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un contrato y demás, estamos esperando a que pasara el sorteo a ver qué escogíamos aquí. Entonces, pues anunciarlo, pero pues prontamente lo vamos a estar anunciando. Tienes en la primera a Giovanni Santiago y a Kyle Rose que seleccionaron en esta primera ronda del sorteo. ¿Cómo les suman ellos entonces a la plantilla de los cangrejeros? Básicamente eran dos posiciones que nos hacían falta: el Puengal joven y, y ese tirador. ¿verdad? Vamos a ver cómo se desarrollan en el BSN, una liga muy fuerte. Pero ambos no tienen miedo al, al juego agresivo y físico. Entendemos que van a poder acoplarse y ayudarnos. Gracias, éxito esta temporada. Héctor, continuamos. Gracias. No, gracias. Tatiana y los cangrejeros. Bueno, viene un back to back ahora, turno 5 y 6 del segundo round. Estamos ya en el punto medio de este de segundo round. Vienen los criollos de Caguas. John Herrero con la presión de la Mendoza. Caguas en la primera ronda. Criollos escogieron José Placer y luego escogieron a Richard Núñez. Así que Cagua se va con las manos llenas con cuatro selecciones en estas primeras dos rondas, dos y dos, y ahora con un back-to-back. Turno cinco y seis. Criollos. Pues con el pick cinco de la segunda ronda, Caguas escoge a Michael Rivera. Michael Rivera. Apúntenlo ahí. Michael Rivera, pick número cinco del equipo de Cagua. ¿Cómo lo describes? Hombre grande, seis, ocho. Eh, fuerte abajo el canasto, una liga que es ruda abajo el canasto. Lo ponemos con el otro jugador que jugamos la primera ronda. Nos gusta lo que estamos haciendo. El pick 6 ya está oficial, lo podemos anunciar o... Sí, pues vamos back to back, Caguas, turno 6. En el pick 6 nos vamos con un local, nos vamos con Joe Bulgo, Swingman de 6-5, el hijo de Garillo, que jugó con Caguas, de hecho, así que seguimos trayendo a nuestra gente local eh, para crear el equipo. Ahí está, pues muchas gracias Guerrero. mucho éxito nuevamente. La presión cagüeña, turnos 5 y 6. Que... Michael Rivera, Joe Burgos, 5 y 6, los turnos cagüeños. Regresamos con Tatiana. Ahora sí estoy con los campeones gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional y su dirigente, Carlos. En el primer pick a Tori San Antonio. ¿Cómo tú entiendes que Tori le va a sumar a la plantilla de los campeones? Es un jugador, un combo que puede jugar la posición de dos: eh, atlético, jugador defensivo. Eh, no tenemos jugadores con ese atletismo mucho en el equipo, así que es un cuerpo diferente a lo que tenemos prácticamente en nuestro grupo. Sabemos que tiene jugadores que, maybe, pueden llegar tarde en la temporada: un George Condit, un Tremont Water. ¿Cómo van a ser entonces los gigantes para mantenerse en la contienda y luchar por entonces el back-to-back? -back? Eh, tenemos un grupo de nativos bastante sólido a pesar de eso: eh, la contratación de Vueltas y Maura eh, para cubrir esas necesidades en lo que ellos se reportan. Y tenemos un refuerzo que básicamente podemos ajustar dependiendo de la necesidad que tenemos. La gente está esperando mucho de los campeones. ¿Qué diferente van a ser los gigantes de esta temporada? No puedo cambiar mucho. <laughs> eh, básicamente es lo mismo, darle continuación a lo que hicimos el año pasado. Gracias Carlos, éxito. Continuamos con Héctor. Gracias y éxito Carlos, gracias Tatiana. Seguimos amigos de tremundopr.com en este segundo turno del sorteo, balón sexto superior 2024. El pick número 7 le corresponde a los vaqueros de Bayamón, Wilfredo Pagán. Y está ahí viene el coach Nelson Corón. Don Nelson en el turno número 7 para Bayamón, que ya se fue en la primera con Gerardo Teixeira. Teixeira fue el pick de Bayamón en la primera ronda. Turno número 7, Bayamón. Eh, buenas noches a todos, saludos. Vaqueros de Bayamón en su segunda ronda. Escogen a Dante Tracy. Bayamón, turno número 7. lo más que te apasiona de él? Pues es un jugador joven, eh, es un point guard jugando en, en Serbia. Eh, tiene, bueno, tiene buenos números, está promediando 10 puntos por juego en 16 minutos. So la distribución de juego y de asistencia y de su tiro es muy bien. Eh, en esta liga, los gares pues, siempre tienen ¿verdad? un espacio especial en todos los equipos. Y dándole eh, la oportunidad a un muchacho joven para evaluarlo e integrarlo a, a los vaqueros. Gracias, Nelson. Gracias a ti. Dante Tracy, 23 años, 6 pies. Dante Aaron Tracy, vaquero de Bayamón. En el turno número 7, seguimos con Tatiana. Continuamos con los capitanes de Arecibo. Ya ustedes anunciaron los refuerzos. Tienes a David Stockton y a Yahil Okafor. Stockton ya mira un veterano en esta liga. ¿Cómo estos dos refuerzos van a ayudar entonces a la plantilla de los capitanes? Sin duda alguna, son dos refuerzos muy conocidos, eh, de excelente performance para ellos y con la plantilla que nosotros tenemos pues ciertamente va a ser un gran complemento así que entendemos que son dos refuerzos que nos van a llevar donde nosotros queremos llegar anunciaron también la firma de Derek Riz como la de Alfonso Plomer que fue el novato de la temporada 2023 del baloncesto superior nacional y Plomer viene también de jugar con la selección nacional de Puerto Rico esto es un plus para los capitanes de Arecibo sin duda alguna vimos lo que es capaz de hacer Alfonso Plomer eh, en el circo grande con la selección así que está practicando muy bien está en una excelente condición y el caso de Rhys, pues también ya se reportó al equipo, está practicando y esperamos mucho de él. ¿Cuándo podemos ver a Juan Cardona llegar? Bueno, estamos esperando que él termine sus compromisos allá, yo entiendo que ya a mediados del mes de este mes de marzo eh, ya debe estar por aquí cerquita. Gracias, éxito esta temporada, continuamos con Héctor. Ahí tienen el equipo de Arecibo, igual que el de Quebradillas, los veremos participando ya entonces en la tercera ronda. Esa no estará en la transmisión, pero sí se lleva a cabo esta noche. Estamos ahora para el turno número ocho, segundo round. El turno número ocho corresponde a los Atléticos de San Germán, que viene siendo su segunda selección de esta segunda ronda. Ya San Germán escogió en el turno número cuatro a Ismael Valdés. Viene San Germán ahora con Javier Gutiérrez para el turno número ocho. Luego estaría entonces gigantes de Carolina, cangrejeros de Santurce, Mets de Guaynabo y osos de Manatí para cerrar el segundo round del sorteo que ha estado corriendo divino. Recuerden que mientras más avanzando se complica la cosa porque tienen sus nombres ahí hay que empezar a tachar. Me llevaron aquel plan B, plan C La temporada se supone que comienza el 3 de abril. Yo digo, se supone, para mí la temporada empezó esta noche, porque aquí la dinámica es de un juego. Vamos con los atléticos. Los atléticos seleccionan a Justin Davis. Justin Davis. Para los atléticos de San Germán, ¿potencial de él? Potencial, buscamos jugadores que pueden desempeñarse en varias posiciones, como siempre, como he dicho, en, en, en la filosofía que buscamos, jugadores aguerridos que ataca el canasto, que está encima del aro. Entendemos que nos puede ser de gran ayuda en esas posiciones un jugador ¿verdad? guerrero, como le gusta a nuestro dirigente, así que estamos muy contentos igual. Ahí estamos los Atléticos. Gracias a Javier San Germán escogiendo a Davis, Justin Davis, el pick número ocho. Regresamos con Tatiana. Omar González de los Santeros de Aguada regresan al Baloncesto Superior Nacional qué podemos esperar a esta temporada. Sí, como siempre, eh, tenemos un equipo interesante, un equipo joven. Eh, ese turno de, de Damon Reed es, es, es bien excitante para el equipo. Eh, tenemos muchos jugadores híbridos, así que nada, es, es trabajar. No, 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 aquí no hay secreto, es tratar de mejorar el equipo día a día y tratar de llevarlo donde todo el mundo espera que lleguemos esa selección en el primer pick de Devon Reed sin duda una eh, que la fanaticada estaba esperando para dónde se iba jugador que viene y acaba de iniciar con la selección nacional de baloncesto en este clasificatorio del AmeriCup este 2025 ¿cuáles son tus expectativas con Reed? Con él personalmente no he trabajado con él pero eh, la voz por ahí dice que, que es un excelente, es un profesional eh, trabaja día a día eh, es un jugador que juega para el equipo, hace lo que, lo que sea necesario para ganar. Y eso es el sueño de todo coach, ¿sabes? tener jugadores así. Así que nosotros esperamos eso y un poquito más de, de Dave Murray con toda la experiencia que tiene en la NBA. ¿Qué puede esperar la fanaticada? Eh, mucho de él. Es un jugador alto, que juega en múltiples posiciones, atlético. Eh, yo creo que él, junto a Holland y los demás jugadores, yo creo que va a ser un grupo bien interesante. Gracias, Omar. Éxito esta temporada. Continuamos contigo, Héctor. Gracias a ambos, señoras y señores. El turno número nueve de la segunda ronda. Y aquí viene el campeón gigantes de Carolina, su feliz apoderado Héctor Huerta. Para la selección número 9, el equipo de Carolina ya escogió en la primera ronda a Tori San Antonio. San Antonio fue la selección de Carolina. En la primera ronda, Carolina, turno 9, segunda ronda. En la segunda ronda cogemos a Carlos Colón. Carlos Colón, ¿cómo lo describes? Es un 6-9, 6, 9, 6 10, tiene buen touch, eh, tiene 20 años. Eh, estudia en Ana Geméndez con Leo Ariel. Así que vamos a la oportunidad. Satisfecho. Gracias, Tocayo. Ahí tenés Héctor Huerta. Gigantes de Carolina con Carlos Colón, el pick número 9. Regresamos con Tatiana. Me encuentro con Wilhelmus Canen, criollos de Caguas regresan al baloncesto superior nacional tras 15 años de ausencia. La fanaticada ya está volviéndose loca en las redes sociales. ¿Qué podemos esperar de los criollos de Caguas esta temporada? Honrar el nombre criollo, obviamente es una ciudad competitiva, una ciudad de mucho deporte, una ciudad campeonil en todos los deportes, eh, hace, tienen sequía del baloncesto, así que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para que ellos se sientan orgullosos. Tienes grandes jugadores como Alexander Capo, Jabari Yosaya. Me comentaste previamente que maybe querías repetir a los refuerzos Travis Trice y Akil Mitchell. Todavía están esos en los planes de los criadores de Cagua. Sí, las conversaciones están bien adelantadas. Nos hemos mantenido en comunicación con ellos. Gracias a Dios, ellos están bien comprometidos con la organización, así que estamos bien cerca de poder lograrlo. Tienes un tercer refuerzo, tienes en planes ya ¿quién va a ser ese tercer refuerzo? Tenemos también en el tintero ya una persona, un jugador, este, pero como estamos en plenas conversaciones y no hemos llegado a un acuerdo, no pues no, no debo divulgarlo. Finalmente coges a José Placer y a Richard Núñez en ese en esa primera ronda, ¿cómo suman estos muchachos a la plantilla de los Criollos? Pues mira, definitivamente son jugadores que dentro del draft tenían, era un nombre que todo el mundo estaba pendiente a ellos, nosotros estuvimos pendientes a ellos, entiendo que ...cubren con las expectativas que nosotros estamos buscando... ...llenando los espacios que nosotros necesitábamos llenar... ...así que no tengo duda de que ya sea... ...a corto o a largo plazo... ...son jugadores que se pueden establecer en el BCN. Gracias Will continuamos contigo Héctor. Gracias Tatiana. Bueno... ...quedarían tres picks entonces en la segunda ronda... ...el turno número 10... ...correspondería a los cangrejos de Santurce... ...que tuvieron dos selecciones en la primera ronda... ...Santurce escogió cuarto y quinto... o ...debo decir tercero y cuarto con Giovanni Santiago y Kyle Rose, tercero y cuarto Santurce. En este turno el equipo cangrejero está pasando, recuerden que hay un límite en el roster de jugadores, Santurce pasa y entonces estamos ascendiendo al puesto número 11, el pick número 11 de la segunda ronda y es el estreno esta noche aquí ante las cámaras de telemundopr.com del equipo de los Mets de Guaynabo, no sé si Roy Casanova, Rafael Otero de Guaynabo viene por acá. Venga por acá. Vamos con Rafael Otero, con los Mets de Guainabo en su primera selección de la noche, correspondiendo al turno 11 de la segunda ronda. Guainabo, que tendrá José Juan Baré en la dirección, la gran franquicia guainabeña, Guainabo City, en el Mario Quijote Morales, haciendo ruido en estos días en las redes sociales, con un muchachito que es difícil que pase desapercibido donde quiera que se meta. Hoy día... Con los celulares, ya usted sabe. Turno número 11 y primera selección esta noche para los Mets de Guainabo. Rafael Otero. dímelo. buenas, buenas noches. No buenas noches, los Mets de Guainabo seleccionan a Manuel Nino Hernández Valdés. Manuel Nino Hernández, para el equipo de Guainabo, ¿cómo lo describes? Eh, es un convocal, ¿verdad? Estábamos buscando... Fortalecer las posiciones uno y algún grande eh, ya tiene experiencia como profesional en la República Dominicana. Fue a dos universidades de División 1 y entendemos que nos puede ayudar. Bueno, muchas gracias, mucho éxito, Rafael Otero. Así que así completa el equipo de Guaynabo su primera selección de la noche en el pick 11. Segunda ronda, volvemos con Tatiana. Pachi Cruz, dirigente de los Piratas de Quebradilla, cambios para los Piratas de Quebradilla esta temporada, incluyendo la incorporación de Guillermo Díaz, de los hermanos Clavel a la plantilla de los Piratas, como esto suma obviamente a la, a la plantilla de los Piratas, sabiendo que también anunciaron ya a los refuerzos, a Taco Fall y a Emanuel Mundial, y cómo, pues obviamente estamos montando una plantilla diferente pero productiva. Definitivamente que necesitaba un poquito de profundidad, este, eh, profundidad, es, eh, mejorar la banca era algo que, que siempre tenemos en mente y pues por eso decidimos eh, pues, eh, traer ese esos jugadores experimentados, ¿no? Espero que, que la salud nos acompañe y que puedan estar con nosotros, porque sabemos que son jugadores que nos pueden ayudar. Definitivamente han estado en escenarios grandes. Así que nada, nos queda trabajar y, y ya hicimos el trabajo, así que, que queríamos, ¿verdad? Lo mejor que pudimos. Y nada, solamente trabajar ahora. Sabemos que estos jugadores también pueden tardar un poco en la temporada: un Philip Wheeler, un Isaiah Piñeiro, eh, Clavel también. Eh, ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Eh, el, tenemos en la, una gran plantilla, pero ¿cómo la vamos a trabajar para ser eficientes esas primeras semanas de torneo? Creo que es una oportunidad este, muy buena para los jugadores que existan aquí, ¿no? Este, y especialmente Guillermo Díaz, que va a estar desde el primer día. Este, esperemos que Gilberto pueda unirse en esos primeros partidos también. Así que nada, este, los jugadores que tenemos ya, lo, lo, los Alexis Colón, los Carlos Emory. Eh, que asuman el, el reto, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Porque van a tener una buena oportunidad, al igual que los jugadores jóvenes, eh, en esa primera parte de la temporada, ¿no? Este, nada, este, jugar duro y mantener el nivel alto eh, y es, tiene que ser un trabajo colectivo. No es solamente una persona que, que asuma todo ese, ese rol de los jugadores que no están, así que nada, colectivamente creo que lo podemos lograr. El año pasado se quedaron un poquito cortos en la temporada, eliminados en cuartos de finales por los campeones gigantes de Carolina. ¿Cuál es el plan de Pachi para que eso no se ceda y estén en la final del baloncesto superior nacional? No, definitivamente que tenemos que aprender de eso. Este, perdimos ante un gran equipo, ¿no? este, quizás este, ver los lo rankings ¿no? de ver nosotros primero y ver a, a los gigantes cómo entraron, pues quizás tú puedes pensar otra cosa. Eh, es No... no no perder el enfoque, no, no, nadie nos va a regalar nada, así que tenemos que definitivamente mejorar muchísimo lo que hicimos el año pasado y empieza ahora en la pretemporada, así que nada, ese es el enfoque que tenemos para todos los días venir a trabajar duro, es definitivamente que tenemos que hacer lo mejor. Gracias Pachi, éxito, continuamos contigo Héctor. Gracias a ambos, gracias Tatiana Pachi. El turno para cerrar la segunda ronda de los Osos de Manatí, pero ya tienen su plantilla ready, están full, Casa llena, así que pasan y de esa manera terminamos las primeras dos rondas de este draft y la transmisión de telemundopr.com. Hay una tercera ronda para algunos equipos participantes, por ejemplo el caso de Arecibo y Quebradillas que no han estado. Esos van a estar acá, como decimos, backstage fuera de cámara. Así que a nombre del baloncesto superior nacional de Telemundo, todos los apoderados que se ven bastante contentos con las elecciones, gracias. Buenas noches. Y recuerden, el sábado 6 de abril, primer partido por... Telemundo a las 8 de la noche, City 30, pregame Show, BCN 2024. Llévatela a viento.